Mi novia. ¿Manda Fer? Ahí después, mi seis, después, y después. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Recuerdan que yo les había dejado una tarea sobre una ilustración de un producto artesanal, de un producto industrial y de una de grandes obras, ¿verdad? Eso las voy a calificar el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a ver, vamos a proseguir con el tema solamente para terminarlo, ¿sí? Ya que vimos lo que era la diferencia de invento, innovación y descubrimiento, también tuvimos una reflexión si la bombilla era un invento o era una innovación. Y pues llegamos a la conclusión de que era un invento, ¿verdad? Ahora vamos con la evolución de los objetos, ¿sí? La evolución de los objetos del planeta seguía por alguno o por varios de los siguientes principios. Uno, cambiando el diseño, la forma del objeto, ahora está cada vez más auge la ergonomía, es decir, que los aparatos estén adaptados a la forma del cuerpo humano y a las disposiciones cómodas. También se busca la accesibilidad para todo tipo de personas. Dos, incorporando nuevos elementos en el objeto que lo hacen más seguro, más cómodo o más funcional. Por ejemplo, el airbag o la cámara de los teléfonos móviles. Número 3. Empleando nuevos materiales, por lo general se tiende a sustituir los materiales tradicionales por plástico, que suele ser más barato, ligero y por lo tanto cómodo y seguro. Y número 4. Empleando nuevas funciones de energía. Cada vez se tiende más a sustituir aparatos que funcionan con combustible por otros eléctricos. Y vamos a hacer una autoevaluación. Dice. Eso me gustaría que lo respondan todos, ¿sí? Vamos a ver los puntos de vista. Es una autoevaluación. Indica qué producto de los siguientes no se puede considerar industrial, ¿sí? Entonces vamos a ver quién me dice. Tenemos el cepillo de dientes, tenemos un encaje de bolilos, una carretera, la gasolina, unos pantalones de marca y la leche que compramos en el súper. Ustedes ya que hicieron la tarea, ¿qué producto no se puede considerar industrial? Ya sé, La es carretera. La carretera, la dice carretera. Alejandra. ¿Quién más? ¿Los pantalones de marca? Los pantalones de marca, dice Lili. ¿Quién La más? leche que compras en el súper. Regresemos al concepto de lo que eran los productos industriales. Miren, dice, los productos industriales, su fabricación requiere naves e instalaciones más complejas. Las piezas se fabrican en grandes cantidades y se unen en cadenas de montaje, obteniéndose muchos productos idénticos. Entonces, ¿cuál de estos creen? Usted, los cepillos de dientes hay un montón, ¿verdad? Entonces, este no puedes, este puedes, es industrial, ¿sí? La carretera, Miss. La carretera. ¿Quién más? Siempre dice que pongamos los que no se puedan conseguir. ¿La gasolina? La gasolina. Vamos a ver si es la carretera, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, aquí me tendría que salir. Ahí está. Bueno, ustedes dicen que la carretera. La carretera es incorrecta, ¿sí? Porque sí lo hacen para el uso del ser humano y sí hacen muchos, ¿verdad? Dicen que un encaje de bolillos es la opción correcta. ¿Por qué? Vamos a buscar. Vamos a ver. Un encaje de bolillos. No se considera industrial. Ok, aquí dice que el encaje de bolillos se puede realizar con hilos finos o gruesos. Entonces, como hacen diferentes de cada uno de estos, miren, no hacen, por ejemplo, uno precisamente exacto.
Entonces, la opción correcta es un encaje de bolillos. Y las demás sí son industriales. Los cepillos de dientes, una carretera, la gasolina. Los pantalones son industriales porque podemos encontrar muchos de una sola marca o un solo estilo, ¿verdad? Y la leche, que también conocemos que hay muchos, ¿sí? Entonces, ahora bien, chicos, vamos con el siguiente tema, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy lo que es la tecnología y el medio ambiente. Ustedes me van a decir, Miss, ¿por qué la tecnología? Dos cosas que no se llevan, Miss. No se llevan. Ustedes me van a decir, Miss, ¿por qué la tecnología y el medio ambiente tienen relación? ¿Por qué creen ustedes que la tecnología y el medio ambiente tienen relación? Porque el ser humano es del ambiente y el ambiente y la tecnología la creó el ser humano. Muy bien, ¿quién más quiere dar su opinión? ¿Quién más quiere dar su opinión? Uno creó al otro. ¿Recuerden? Sí, uno creó al otro, dice Fer. Recuerden que como bien vimos la tecnología, no solamente decimos que son las computadoras y los teléfonos, ¿verdad? Sino ya conocemos qué tipo de tecnología hay, que es todo lo que se acopla al ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Todos en algún momento nos hemos preguntado hacia dónde vamos y qué será de nosotros mañana, ¿sí? Vamos a ver unos puntos que nos pueden llamar la atención. Veamos, dice, en la Tierra existen miles de especies vivientes, pero solamente una, que es el ser humano, consume el 40% de los recursos del mundo. Imagínense. Nosotros los seres humanos consumimos el 40% de los recursos del mundo. Segundo, cada 10 segundos desaparece el equivalente a 5 campos de fútbol de bosques y selvas. Bien, para cultivos, pastoreo o crecimiento de las ciudades. Imagínense qué es triste ustedes, lastimosamente. Ahora pues están haciendo todo para mejorar lo que es la población, ¿verdad? Ustedes entonces, no sé quiénes viven, bueno, vamos a poner un ejemplo, no sé quiénes viven aquí en residenciales, pero si ustedes se dan cuenta, en residenciales cuando uno viene de pasando el pueblo hay un bosquecito, ¿verdad? En ese bosquecito antes habían muchos árboles y ahora ¿qué están construyendo? Casas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, así estamos ahora que ya creo que ya unos cuantos años más ya no va a estar nada de árboles ahí en el bosquecito de los residenciales, ¿verdad? Si no van a haber casas. Tercero, cada 10 segundos se extingue una especie animal. Eso es muy triste, que cada 10 segundos se extingue una especie animal. ¿Qué tipo de especies animales creen ustedes que se han extinguido? ¿Osos? ¿Los qué? ¿Osos? ¿Osos? ¿Qué más? ¿Quién me dice otro? ¿Ornitorrinco? Ajá. ¿Las ballenas, mis? ¿Los tigres? Sí. ¿El norte? Los osos polares. ¿Los pingüinos? También. Lo de los osos polares, Miss, eso ya no. ¿Los osos polares ya no? Ya no, Miss, se juntaron varias firmas y se logró salvar a los osos. Qué bueno, Madeline, eso no lo sabía. Eso me alegra mucho. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, dice que estaba en peligro de extinción el quetzal, ¿verdad? Ustedes también, por ejemplo, pobrecitos los periquitos, los loros y todo eso que los traen de contrabando, ¿verdad? Ustedes y se están extinguiendo, entonces es muy triste. El cuarto punto dice, la población humana crece a un ritmo exponencial. Por ejemplo, China y los países orientales, principalmente la India, al seguir superpoblándose entre solamente esos dos países, o sea, China e India, ¿sí? Tienen más de 1.900 millones de habitantes que generarán un grave y difícil problema alimentario y de agotamiento de recursos naturales. Imagínense ustedes, solo entre China e India, ¿cuántos habitantes hay?
qué cantidad de personas, ¿verdad? Y así vamos poco a poco hasta nosotros. Yo digo que en algún momento va a haber tanta gente que no sé. Por ejemplo, miren, esta pandemia es feo. Valerie, dime. Mis, por eso están las cosas que nos matan, para matar a un par de gente. Ay, pero. ¿Valerie? Sí, matan a un par de gente sí. Para evitar la sobrepoblación, ¿no? Eso está causando esta enfermedad, ¿verdad? Ustedes. Está liberando espacio, Mis. Valerie, dime. Para liberar espacio. Que si hay que copiar algo, es que como está trabada, entonces no escuché. Yo estoy copiando, Mis. No, solamente coloquen lo que es el título, ¿sí? Que dice la tecnología y el medio ambiente, por ahora. Luego les diré yo. Agotamiento de los recursos naturales. Bueno, entonces, por ser un país superpoblado, ¿verdad? Ustedes, por estar tantas personas, lamentablemente vamos a llegar a tener un problema de alimentación y de agotamiento de recursos naturales, ¿sí? Y por último, tenemos las actividades humanas están provocando toda clase de contaminación que cada vez afectará más a la vida del planeta. Por ejemplo, es un hecho demostrado que la temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante de combustible para nuestras máquinas y fábricas, lo cual ha hecho crecer el conocido efecto invernadero. Una de las consecuencias más graves de todo esto es el cambio climático global. Con el aumento de los niveles de dióxido de carbono, el futuro de la Tierra podría parecerse a la época de mayor calor de la antigüedad, que fue la época de Eoceno. ¿Alguien ha escuchado de esa época, chicos? No me despreció. ¿No? No, no. ¿No? Bueno. Bueno, dice que esta época fue en donde la... fue una época de la antigüedad en donde llegó a calentarse demasiado el planeta Tierra. Ustedes vamos a investigar de eso para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a imaginarnos las palmeras en Noruega, ¿sí? Las playas cálidas desplazadas a cientos de metros de donde están hoy y la desaparición de hielo natural del planeta, ¿sí? Otras consecuencias del cambio climático, que el cambio climático podría producir son las zonas fértiles que se van a transformar en desiertos, los glaciares se van a derretir y por lo tanto si los glaciares se derriten, ciertas zonas bajas cercanas a las costas se van a inundar, ¿sí? Entonces, lastimosamente, chicos, por ejemplo, no solamente la quema de combustible afecta al medio ambiente, sino también el hecho de nosotros venir y tirar una bolsita de algún snack que hayamos comido, ¿sí? Eso provoca contaminación en nuestro medio ambiente. Entonces, debemos de tener cuidado con eso y más que todo tener conciencia de lo que nosotros le causamos al medio ambiente. Si seguimos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, es decir que hay evidencias de que nuestro planeta está sufriendo. El hombre, el señor de la Tierra, deberá, por necesidad y urgencia, ir encontrando soluciones para compatibilizar el desarrollo con el mantenimiento de las condiciones de la vitalidad del planeta. Es decir, debemos de tener un desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a nosotros tener un desarrollo sostenible como seres humanos en nuestro planeta? Bueno, pues vamos a utilizar, ahí viene la parte de la tecnología, chicos, ¿sí? El uso de tecnologías específicamente diseñadas para la conservación y protección del medio ambiente. También podemos utilizar recursos renovables. Podemos promocionar el reciclaje de materiales. Y lo más importante es hacer conciencia de que todos los seres humanos somos responsables para tener un buen desarrollo sostenible, para evitar estos cambios climáticos, ¿verdad? Que tal vez ahorita, chicos, ahorita nosotros no lo sentimos, pero más adelante, cuando nosotros estemos más grandes, o quizá nosotros ya no estemos aquí en este mundo, sino nuestras generaciones, ellos sí van a sufrir las consecuencias de esto. Entonces me gustaría, chicos, que viéramos un video de cómo se están derritiendo los glaciares, ¿sí?
Les voy a mostrar. ¿Se dieron cuenta cómo se derrumbó este glaciar, chicos? ¿Y todo a qué? ¿Por qué es consecuencia de esto? ¿Alguien me puede decir? Porque fue el hombre. Ajá. El calentamiento global. Calentamiento global, ¿verdad? Ustedes. Aquí hay un video, miren. Vamos a poner este. Espero que estén poniendo atención porque vamos a hacer una actividad la otra semana respecto a esto. Adiós a los glaciares. Los glaciares están desapareciendo y el ritmo al que lo hacen es cada vez mayor. Si crees que esto no te afecta o te afecta poco, te equivocas. Los glaciares acumulan más del 60% del agua dulce de la Tierra. Al derretirse, aumentan el nivel del mar, elevan la erosión costera, cambian los ecosistemas y propician más tormentas. El glaciar Ojukwu era el primero en recibir el acta de defunción en Islandia en agosto de 2019. En los próximos 200 años, podría no quedar ningún glaciar vivo. El 22 de septiembre, decenas de personas trajeadas de negro y algunas con sus rostros cubiertos se unieron en una marcha fúnebre. El mismo sentimiento de pesar e impotencia que se vivió en Islandia se había trasladado a Suiza. El Pizol, uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo, también ha caído víctima del calentamiento global. Ha perdido tanto su composición que ha dejado de ser un glaciar desde el punto de vista científico. Lo ocurrido en Ojukwu y Pizol es apenas una muestra de lo que está sucediendo desde América del Norte a Europa. Desde Groenlandia hasta la Antártida. Se estima que entre 1961 y 2016, los glaciares han perdido más de 10 billones de toneladas de hielo. Según un estudio publicado en The Cryosphere, los Alpes podrían perder el 90% de sus glaciares para el año 2100. Los glaciares constituyen uno de los atractivos más notables de los Alpes, una cadena de montañas en el centro de Europa que se extiende por 8 países, principalmente por Francia, Suiza, Italia y Austria. Su cumbre más alta es la de Mont Blanc, a 4.810 metros de altitud. Suiza tiene en sus montañas alpinas más de 1.400 glaciares, fundamentales para el ciclo hidrológico europeo. De acuerdo con un estudio de la Universidad Politécnica Federal de Lausana, los glaciares podrían quedar reducidos a unos 50, aunque cayeran hoy las emisiones de dióxido de carbono. Y es que el cambio climático se ha convertido en el mayor desafío de los tiempos actuales. Sus efectos no tienen precedentes y se evidencian principalmente en fenómenos meteorológicos con distintas consecuencias, como lo que ocurre con los glaciares. Lo paradójico es que al desaparecer los glaciares dejan de ser un aliado para mantener baja la temperatura, porque el hielo actúa como una cubierta protectora que refleja el exceso de calor al espacio y mantiene el planeta más fresco. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, entre los años 1880 y 2012, la temperatura media mundial se elevó en 0,85 grados. El derretimiento de los glaciares no es un fenómeno nuevo.
desde comienzos del siglo XX, viene ocurriendo como consecuencia de las actividades humanas. Después de más de siglo y medio de revolución industrial, se han disparado los niveles de los gases de efecto invernadero, esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de otros seres vivos sobre la Tierra. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 21 de los 46 glaciares más importantes del mundo desaparecerán en las próximas décadas si no se reducen drásticamente las emisiones mundiales de los gases que están recalentando el planeta. Los campos de hielo norte y sur están perdiendo unos 19,3 kilómetros cúbicos de hielo por año. Esto equivale a unos 85 centímetros de adelgazamiento anual y constituye el 83% de la pérdida de hielo de toda la cordillera de los Andes, que desde Venezuela se extiende a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Esta cadena de montañas alberga el 99% de los glaciares tropicales de la Tierra, pero el incremento en más de un grado centígrado de la temperatura desde la etapa preindustrial ha tenido un impacto muy visible en sus cumbres. En Ecuador se ha derretido un 55% del área glaciar en las últimas 6 décadas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de este país. Venezuela será el primer país de este lado del continente que se quedará sin glaciares. Todas las masas de hielo de la Sierra de Mérida desaparecieron, y apenas queda una mínima parte del pico Humboldt. El impacto de lo que sucede con el derretimiento de los glaciares por el cambio climático hay que verlo con sumo cuidado por sus efectos en las corrientes oceánicas y por ende en los patrones climáticos del mundo, por sus efectos en más altos niveles del mar y por ende en los ecosistemas, también porque implica la muerte masiva de especies y el descalabro de comunidades. Muy bien, chicos, ¿qué piensan del video? Miren, pues para el día jueves necesito que ustedes mismos inventen una propuesta, ¿sí? Si quieren, vayan apuntando para saber qué es. Que ustedes mismos inventen una propuesta de cómo podemos mejorar nosotros el medio ambiente o cómo podemos evitar el cambio climático global, ¿sí? Eliminando el virus, Mist. Ustedes mismos, necesito que ustedes mismos sean ideas de ustedes. ¿Sí? Entonces el día jueves ustedes me van a venir a exponer su propuesta. Van a como exponer, Ian, ¿sí? Necesito que ustedes mismos, ustedes solitos, inventen una propuesta de cómo podemos mejorar el cambio climático global, ¿sí? Por ejemplo, venimos y le decimos, Ian, depende de ti el cambio climático. Necesito una propuesta porque va a depender de ti el cambio climático y la vida de los seres humanos. Ok, entonces tú vas a venir y tú vas a pensar cómo podemos mejorar esta situación. Sí, nos morimos todos y no se ponen las pilas. Entonces, eso es lo que necesito. Muy tarde o temprano va a pasar, ¿no? Sí, pero esperemos que no porque el sol nos queme, ¿verdad? Ustedes... Entonces, en eso necesito, ¿sí? Que ustedes inventen una propuesta para mejorar el cambio climático global o para evitar toda esta situación en lo que estamos pasando, ¿sí? Para evitar que se deshagan los glaciares, ¿sí? Para evitar que estas temperaturas sigan aumentando. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? Sí. ¿Seguros?